levantarnos, por favor? Está con nosotros el doctor Roberto Miranda. Buenas noches, doctor Roberto Miranda. Buenas noches, Andrea. Encantado de estar con ustedes. Saludo especial para Melba y también para señor Vidal. Doctor Roberto Miranda, acá hay dos situaciones. La situación, digamos, económica, y hablo de la pensión de alimentos, es algo que no se puede hacer nada aquí. Porque es lo que tiene que hacer, Vidal tiene que cumplir con lo que ha determinado el juez, ¿verdad? Así es inexorable, tiene que cumplir. Ya, no hay nada que se pueda hacer. Hay un monto de 11.000 soles de devengados de una deuda que tú no le has pasado a tus hijos y que el juez te está diciendo tienes que pasarla, tienes que o prorratearla, pagarla por partes, tienes que hacer algo, pero tienes que cumplir con esa deuda. Si no, doctor Miranda, ¿qué es lo que sucede? El juez lo pasa a la justicia penal y esta puede dictar una sentencia que lo podría llevar a la cárcel hasta por 3 años porque es el delito de omisión a la asistencia familiar. Y una cosa es la deuda y otra cosa es el monto mensual que tú tienes que ir pasando. Entonces, ahí no se puede hacer nada. Sin embargo, también está el otro lado, que es el lado emocional, el lado también del régimen de visitas. Hablamos de una adolescente de 14 años. El de 17 años no está aquí, él se ha ido a provincia, tengo entendido, y a los 17 años pues tú ya puedes de alguna manera decidir si quieres ver, si quieres estar con tu papá, es cuestión de que tu padre te busque. Pero ¿qué podemos hacer con la de 14 años que nos ha escrito esta carta? Bueno, se ve que hay un reproche al padre y un desapego de parte de él. Yo creo que él debe tratar de recuperar ese cariño y el tiempo perdido. Ya es cuestión también de que pueda apoyar tal vez una psicóloga para que de esta manera haya una dinámica socioafectiva que progresivamente vaya sembrando entre ellos ese parentesco que dejaron pues olvidado. ¿Se puede hacer una conciliación por un régimen de visitas con la adolescente de 14 años para que pueda ver a su papá y digamos que acá ya no haya ninguna excusa de que mi mamá no me dé, la mamá no deja que yo vea a mi hija? ¿Se puede hacer eso? La conciliación se puede hacer, pero quien tiene que representar a la adolescente de todas maneras es Melba, ¿no? Porque ella es la que tiene que firmar el documento correspondiente. Y estamos hablando ya de adolescentes, Andrea, que muchas veces manejan sus propios horarios y que debería tenerlo presente Vidal antes de exigirle pues, que haya una rigurosidad en el cumplimiento de un régimen de visitas. Entonces, ustedes a través de una conciliación quisieran llegar a un acuerdo para que pueda tener un régimen de visitas y pueda visitar. Sí, yo nunca le he negado. O sea, ¿estás de acuerdo? Perfecto. Sí, nunca le he negado que le veas fija. Tú estás de acuerdo también, me imagino. Y que a través de un documento tú puedas firmar un régimen de visitas para que tú puedas acercarte a tu hija y para que tú puedas estar con tu hija y pasar tiempo con tu hija, y Melba también lo va a firmar y de esta manera van a ponerse de acuerdo legalmente para que puedas estar cerca de tu hija. ¿Estás de acuerdo con eso? Claro. Perfecto. Entonces, si los dos están de acuerdo, vamos a hacer eso, doctor Roberto Miranda. Perfecto. A suscribir el acta, entonces, para Listo. Que de esa manera se cumpla un régimen de visitas. Muchísimas gracias. Buenas noches, doctor Roberto Miranda. Gracias por haber estado acá. Gracias, Vanessa. Gracias, Melba. Gracias también a ti, Edith, por haber estado aquí. Gracias, Vidal. Yo sí quisiera pedirles que a través de la doctora Lizeth López, quizá los pueda ayudar a ustedes a que tengan una mejor comunicación con la psicóloga para que los hijos no se vean involucrados emocionalmente en una pelea de padres que honestamente deben estar hartos de ver. ¿Ustedes aceptan a la psicóloga? Sí, pero más, okay. Más que nada para mi hija. ¿No? Perfecto. No, muchas gracias. Gracias, Melba, por haber estado aquí. Gracias, Vidal. Gracias, Edith. Les deseo, honestamente, que puedan ustedes aliviar el dolor que sienten y este resentimiento que no los va a llevar a nada bueno. Esta historia es la historia que muchos hijos lamentablemente viven y que no merecen vivir porque ningún hijo quiere ver a su padre pelear todo el tiempo. Y esto, lo único que hace es, además de guardar resentimiento en tu corazón, lo único que hace es que tus propios hijos se alejen de ti. Y te hablo a ti como papá y como mamá. Así que ojalá que esta historia nos haya servido de algo. Y ahora sí me tengo que despedir. Gracias por acompañarnos. Nos vemos. Muchas gracias.